Este es San Juan de Boy, la primera de la serie de iglesias que vamos a visitar a continuación, que después de San Clemente de Taúl, pues son las otras que conforman el grupo de patrimonio histórico. Lo chulo de esta es que es la que conserva pinturas en su interior. De esto no, esta sí. Y llama mucho la atención, y ahora lo veremos en vídeo cuando entremos, pero sí que es verdad que impresiona bastante. Esta es otra de las iglesias de San Juan de Boy, y esta sí que tiene bastante restos conservados. Son algunas reproducciones, otros sí que son originales, pero sí que muestra un poco cómo sería este tipo de construcciones, con sus decoraciones intactas. La siguiente es San Feliu de Barbera. Esta iglesia es más austera, al menos no conserva ningún tipo de pintura en el interior, pero bueno, también nos sirve para darnos un poco cuenta de cómo son las iglesias hoy día románicas. Sí que es interesante que tiene un pequeño coro aquí en alto, y ahora subimos. Estas son las vistas desde el coro. Y por aquí accedemos al campanario. Y un pobre pajarito que se ha quedado. Sí, se ve cómo salir. Y estas son las vistas que tenemos desde el campanario. Yo os aconsejo que subáis a todos los campanarios que podáis, porque siempre te encuentras algo bonito cuando estás arriba. Son escaleras empinadas, como ya decíamos. De hecho, estoy bastante asfixiado ahora mismo, pero merece la pena. Lo único malo, que no os pase como a mí antes y empiece a sonar las campanas aquí, yo llevo un susto que de muerte, pero bueno, que merece la pena subir a todo este tipo de cosas. Si ya la pista que hay aquí, pues, que espectacular este sitio, vamos.